Definitivamente Europa prefiere a la loba, y la fanaticada de la selección alemana lo sabe. Mientras al ritmo de Waka Waka, los alemanes se aferran a la ilusión de la Eurocopa 2024, y armaron una verdadera fiesta con el recordado hit mundialista de Shakira. Mientras que ella misma y después de que se confirmara que Don William, padre de la cantante Shakira, había sido dado de alta este 22 de junio de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde fue internado hace más de dos semanas por una neumonía. La artista envió un mensaje muy sentido de agradecimiento a través de sus redes sociales, al cuerpo médico, familiares y amigos por nunca soltar su mano. Citando, «Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él. Ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamérica, y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano». La lucha continúa, y mientras tanto, esa sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme su fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano. Mientras que la loba expresó el amor que siente por su padre, a quien ha acompañado en medio de sus quebrantos de salud. Y es que han sido días difíciles, no solo porque su padre requiere cuidados especiales constantes, sino que la noticia de una neumonía y en una persona de avanzada edad, llega como una patada en el estómago. Pero gracias a Dios que el staff médico de la clínica ha sabido sacar adelante este cuadro respiratorio. Y no dejamos de lado la fortaleza. Y como decimos, Don William es un roble, y nos da mucho gusto de verdad. Que Shakira ya no tenga esto a sus espaldas, en su corazón, y vaya, que pueda estar ya más tranquila. Y a hoy las redes nos hablan de algo que podría ser increíble, y ojo, aun cuando la fuente de esta información es Reddit, según varios usuarios de dicho sitio, Rosalía y Shakira están trabajando en una colaboración con Chris Martin de Coldplay. Esta información supuestamente proviene de un empleado de Sony Music, y aun cuando nos damos cuenta de lo poco fiable que es la fuente, muchos de los fans de los artistas señalan que tomemos en cuenta que Rosalía ahora está trabajando con el ex-manager y amigo de Shakira, así que puede ser posible. Y no nos cerramos a que esto sea verdad, e imaginad esta fórmula junta. Crucemos los dedos. Y mientras que Alemania sabe de buena música y utilizan este clásico, incluso con saxofón integrado para apoyar a su selección, y tremenda la fiesta que arman los alemanes al ritmo del Waka Waka de Shakira. En la previa al duelo entre su selección y Suiza, nosotros mandamos los mejores deseos que podamos conjuntar con ustedes, para que ya en casa todo siga bien. Y Shakira con la certeza de que su padre, su familia está bien. Saben que siempre nos gusta leerlos, más cuando hay noticias como estas. Y no te vayas sin suscribirte a la familia Followers si aún no lo has hecho. Gracias Followers una vez más por vernos hasta aquí. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.